Para el director técnico del Club Deportivo Victoria, Carlos Padilla, todo listo para el juego de mañana. Como lo hemos tenido, buscamos los detalles, observamos al rival, miramos sus virtudes, miramos también sus defectos, como nosotros también tenemos virtudes y defectos. Y qué bueno, agradecido con Dios porque nos tiene peleando, yo le decía ahorita a ellos, una final en nuestra cancha. O sea, no sé quién soñó un día. Yo creo que ni el más Victoria, lo más Victoria, soñó un día jugar una final en su propia sede, en su propia cancha. Hoy Dios ha sido más que bueno, porque nosotros, nuestra esperanza, nuestra confianza, más allá que somos muy buenos jugadores, más allá que somos un buen equipo, están en Dios. Sin Dios nosotros no somos nada, lo hemos reconocido y lo vamos a seguir reconociendo. Así es que estamos, imagina la confianza que tenemos nosotros como plantel. Consciente los futbolistas del Club Deportivo Victoria de lo que significa enfrentar al Génesis. Bien, creo que el equipo ha sabido asimilar lo que se está jugando, el cuerpo técnico lo ha sabido transmitir. Creo que la afición y sobre todo los directivos hemos armado un buen conjunto. Creo que vamos por el buen camino, sobre todo de la mano de Dios, que es lo más importante que tiene este grupo. Sabemos que sin él no somos nada y trabajamos y enfocado primero en él y después en la Copa, porque al final puede venir campeonato y campeonato y al final la vida continúa. La semana ha sido igual que las demás, excelente, sobre todo haciendo el trabajo que el profe quiere, trabajando con humildad, tranquilidad. Es una final, el último partido de este torneo, y sobre todo con seriedad del caso, que es una final. Creo que las finales no se juegan todos los días y sobre todo concentrado, trabajando en las deficiencias de nosotros y fortaleciendo nuestras fortalezas. Para Milton Núñez, sí se ve bien el equipo y se espera superar al rival. Y siempre acá pues visitando, animando un poco a lo que es el grupo en sí. Bueno, ya conociendo pues lo que es el vestidor, pues uno se siente con esa alegría, con esa satisfacción, porque creo que el equipo pues ha hecho un gran trabajo hasta ahora y esperamos que las cosas vayan mejorando. Yo creo que llegar a esta instancia, uno no puede decir hasta aquí llegué. Uno no se puede entrar en ese momento de confort, es cuando más hay que dar, dado que se viene de un empate y yo creo que sacando el resultado que conviene ya en casa, obviamente da la posibilidad de un ascenso, ¿no? Que es el objetivo máximo, es el sueño de cada jugador en esta institución y de toda la afición, obviamente. Y creo que se ha hecho un buen trabajo y por algo Victoria pues ha llegado hasta estas instancias.